quiere decir de que se está realizando un buen trabajo y una buena labor por parte de las autoridades policíacas, ¿no? De la policía. Considero que, bueno, si se vino a refugiar aquí por ser un estado tranquilo, pues qué bueno que fue aquí exactamente donde también quede claro que el crimen organizado, no por eso es exactamente un estado tranquilo y un estado seguro, porque aquí mismo se ha podido hacer la detención de este individuo. Bueno, sin duda ha habido situaciones de robos, sobre todo los robos pequeños, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto de que nos roban las tuberías de nuestras casas, ese tipo de cosas? Ahí lo que valdría la pena de ver es que exactamente, en el caso concreto, como el ejemplo que te estoy dando, que a lo mejor esas empresas, los chatarreros, pues verdaderamente tienen que venir y tienen que demostrar la procedencia, porque si no, te venden por chatarra cobre y todo eso de casas, que es donde robaron, ¿no? Yo creo que ahí, y muchas veces, porque he tenido reuniones con el secretario de Seguridad Pública, y muchas veces lo que nos comenta es de que se hacen las detenciones, el problema es la ley donde los tienen que soltar. Entonces, ahí, de todas maneras, nosotros también hemos tenido la oportunidad de hablar con algunos diputados, y en este caso lo que se les ha pedido es de que, pues, que refuercen o que se haga el cambio de estas leyes. Por lo menos sabemos que tienen que ser a nivel nacional, pero bueno, hay que hacer trabajo en conjunto y exigirles a los diputados de que se hagan los cambios.